¿Qué tal? Espero que estéis bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este vídeo? Bueno, vamos a hablar del efecto termosifón. ¿Qué es esto? Bueno, en algunas ocasiones nos habéis dicho que en verano pues se calientan los radiadores de la planta de arriba de la vivienda, estando en el sótano o en el garaje la caldera. ¿Por qué es esto? Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Como sabéis, el cuerpo de caldera, para que podamos tener agua caliente sanitaria instantánea, pues debe de tener una temperatura de consigna. Como sabéis, en más de una ocasión pues nos arranca la caldera sin tener la calefacción puesta y sin demandar agua caliente sanitaria. ¿Esto por qué? Por lo que decimos, para tener agua caliente sanitaria instantánea, el cuerpo de caldera debe de tener una temperatura de consigna. El efecto termosifón, ¿por qué lo hace? Bueno, como sabéis, el calor siempre sube. Entonces, si no tenemos las llaves cerradas de ida y retorno en verano de calefacción, pues nos va a subir el calor hacia arriba a los radiadores. O una solución que yo a mí me gusta y que he usado en muchas ocasiones es la válvula antirretorno. Es este mecanismo que tiene un muellecito y siempre lleva una sola dirección. El agua ya nunca nos puede retroceder, es como si taponara. Hacia allá no va, pero hacia aquí sí, dependiendo si es retorno, por ejemplo, o si es salida. ¿Veis? Yo siempre me gusta poner dos, tanto en la ida como en el retorno. Entonces estaríamos taponando, ya no nos subiría el calor a los radiadores. De hecho, es una forma de ahorrar, porque claro, además de desagradable que es tener los radiadores calientes en verano, bueno, de alguna manera, para calentar esos radiadores, están robando el calor al cuerpo de caldera. Entonces, como le quitan ese calor, nos tendrá que arrancar más el quemador para que el cuerpo de caldera esté caliente a la temperatura de consigna. Insisto, esto es un buen instalador debería de ponerlo. De hecho, algunos fabricantes ya lo incorporan en las calderas. Esto es un mecanismo que no es muy caro y es súper efectivo. De todos modos, mirad, si os fijáis, aquí tengo un vaso pues con agua caliente, porque es rojo, ¿no? Lo hemos tintado de rojo, tintado, ¿no? Ese representaría el calor y este, bueno, pues el azul, el frío. Vamos a hacer aquí el efecto de termosifón para que lo veáis, como una imagen vale más que mil palabras, lo veáis gráficamente. Y vamos a usar un aparato muy sofisticado, en este caso, que es este, para que lo levantemos y lo podáis ver mejor. Esto nos va a servir de soporte. Este aparato sofisticado se llama papelera. Bueno, bromas aparte, fijaros que es muy interesante el efecto, lo que hace el calor y el frío. Ahí lo tenéis. Creo que más o menos lo voy a avanzar hacia adelante para que podáis verlo. Y lo vamos a echar los dos a la vez. Y veremos qué es lo que sucede. ¿Vale? Echamos ese por ahí y ese por ahí. Y a ver qué es lo que pasa. He echado un poquito de caliente. ¡Qué fallo! Pero bueno, vais a verlo rápidamente. Si os fijáis, bueno, pues el calor evidentemente sube y se queda pues el azul abajo. No sé si lo apreciáis bien, pero vamos, es suficiente para que veáis. No es que en el retorno de la calefacción se nos mezcle y el agua caliente con la fría del retorno. No, es que el calor nos va a subir. Ya lo vais viendo cómo se va quedando. No sé si desde ahí lo apreciaréis. Creo que sí. Sí, se aprecia bastante bien. Veis aquí la parte azul y aquí el rojo. Tenía que haber echado un poquito mejor la mezcla, pero bueno, creo que es suficiente
Para que llegáis a ver lo que es el experimento, ¿no? El termosifón, que el calor siempre nos va a subir, ¿eh? Y nos está pues robando del cuerpo de caldera pues esa temperatura, con el consecuente pues desgaste, ¿no? O consumo del quemador, ya sea del combustible que sea, de pellets, de gasoil, de gas, ¿eh? Entonces, recordad, amigos, ponemos siempre la válvula antirretorno y nos despreocupamos, ¿vale? Pues espero que os haya pues llamado la atención. La verdad es que es muy interesante, ¿no? Ver cómo en un experimento tan sencillo como este se puede apreciar lo que es el efecto termosifón, ¿vale, amigos? Pues nada, vamos desmontando el equipo este tan sofisticado que habíamos dicho, y espero pues que el vídeo pues os haya gustado, ¿vale? Venga, chao.